Hola, hola, cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper, súper bien. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas del amor para contigo. No vamos a decir ni siquiera de la personita especial porque puede ser que por ahí pueda salir alguien nuevo para tu vida. Y entonces vamos a ver, vamos a leer eh, de una buena vez a solteros. Y a personas que están esperando un pasado, ¿sí? Vamos a ver pues esperando el amor. No importa de dónde venga, pero vamos a leer para ver cómo está el amor. Entonces, pídele a tus seres guías que por favor te diga ese amor o el amor que piensa, qué siente, qué va a hacer para un futuro a corto, mediano plazo. Y también cuál será tu actitud frente a todo esto. Vamos a ver entonces qué nos dicen esta primera, esta primera carta. Vaya. Esta primera carta definitivamente Cáncer, te voy a, te voy a decir algo chévere, importante. <coughs> esto te va a encantar, esto te va a gustar, esto te va a sorprender. Esta persona, en caso tal, oye, que fuera un pasado, un presente, que estamos ahorita con alguien, o quizás un supuesto futuro. Aquí esta carta es súper prodigiosa para ti. Hay Toda la posibilidad, toda la, la intención, todo el camino abierto para una relación contigo. Si es la persona del pasado que realmente no está ahorita contigo, te tengo que contar, te tengo que dar la noticia pues de que confirmadamente, confirmado, esta persona tiene el gran deseo de regresar. Es como decir, la primera expresión de sentimientos que tiene esta persona para contigo vamos a ver más adelante que qué nos puede decir las cartas pues porque esta es la intención que tiene la persona yo no puedo decir ya con esta carta que esta persona está regresando por lo menos quiero ser sincera no pero sí que te lo digo una persona que tiene mucho deseo mucho sentimiento mucho sol eh, quiere, como decir, mmm, es solidaria, eh, le gustaría tener contigo una relación, si es que ya la tuvo en, una, en un pasado, volverla a tener, pero también relacionar mucho la amistad en esta relación, como decir, vamos a ser cómplices el uno del otro, vamos a ayudarnos, vamos a estar unidos, eh, te mira de una manera con un sol tan radiante esta persona que, que te cuento. Si es una persona que está ahorita en el presente, también te lo tengo que decir, no te inquietes, cáncer, no te preocupes, esté haciendo lo que esté haciendo esta persona, esté ahorita mmm, quizás en otros asuntos, aunque esté contigo, esta persona mira todo lo que siente por ti. Un sol muy radiante y también con muchísima, digamos, hermandad para contigo, como decir. Es mi amor querido, es mi gran amor, cáncer, pero también la quiero y lo quiero como un amigo, como algo incondicional, como decir, estamos ahí para las que salgan, ¿no? <coughs> y si fuera una persona del futuro que viniera para ti, déjame decirte que vendría con todo el calor y con esos rayos de sol súper incandescentes para contigo. Así que es tremenda carta la que te acaba de salir y esta carta definitivamente es como decir cuál es ese sentimiento que tiene esta persona por mí en este momento <coughs> me encanta oye no yo quisiera dejar esta carta no nada más así y hablarte de tantas cosas de esta carta para contigo mi querido cáncer sí que te lo digo vamos a ver ¿Qué pasa aquí? No va a ser tan rápido quizás esta vuelta en caso tal, ¿no? Vuelvo y te digo, no estoy viendo que haya una vuelta, estoy viendo es el sentimiento que tiene esa persona para contigo. Puede ser que esté en el fin del mundo y que no pueda volver, pero los sentimientos que hay para contigo son extraordinariamente bellos. Es un sentimiento muy grande que tiene esta persona. Un sentido de admiración, un sentimiento de admiración también para contigo. Es una persona que si bien podría apostar, le gustaría apostar otra vez a tu amor, ¿sabes? Lo que pasa es que también, vamos a decir, hubo también un corazón herido acá. Esta persona también se fue quizás con el corazón herido. O te dejó a ti un corazón herido y quizás a lo mejor pueda tener un cierto remordimiento por las cosas que sucedieron. <coughs> me, me dicen aquí las cartas que no esperes, digamos, por ahora ya, ya, una vuelta, un regreso, no lo esperes todavía. Pero lo que sí te quieren decir las cartas es que te alegres. Por ese sentimiento que tiene esa persona para contigo. Tú dirás, pero es que a mí no me sirve que tenga este sentimiento y que, no es, y que esté lejos de mí. Es cierto. Pero son cosas que van pasando pa paulatinamente. Déjame decirte. Esta persona, oye bien, está en pleno momento de tomar una decisión. Es una persona que, si es cierto está viendo todos los puntos habidos y por haber está a través de la luna o bajo la luna está buscando la manera intuitiva de tomar una decisión para con esta relación es cierto que la va a tomar tarde que temprano puede ser que sea que definitivamente a pesar de los pesares tenga que seguir su vida adelante puede ser pero también que puede ser que definitivamente la decisión sea el regreso está en eso. Por eso digo que esta persona ahorita no, eh, no está en la capacidad, no es capaz ahorita de dar un regreso, porque necesita analizar todo muy bien. Le quiero, me gustaría tener algo con esa persona, me, vol me, me gustaría volver a tener algo con esa persona, pero yo necesito tomar una decisión. Mira, si sí, aquí está llegando, aquí la estoy viendo. La decisión. Que ha tomado o que va a tomar esta persona definitivamente y te lo tengo que decir bien clarito es que esta persona viene de nuevo a entrar a tú tu, a, tu, a tu jardín de amor ahora esta relación parece ser que ya tiene un, un tiempo que se terminó parece ser y tú sabes por qué te lo digo, porque esta persona eh, ha tenido que luchar, ha tenido que luchar varias batallas fuera de tu relación, fuera de tu vida. Quizás ha estado con alguien más, quizás ha, ha, ha tratado de hacer su vida o de rehacer su vida con alguna otra persona, pero al fin y al cabo no le funcionó. No es porque no te haya olvidado o porque te haya olvidado. No tiene nada que ver. Es porque definitivamente la relación no le funcionó. Quizás a lo mejor eh, eh, no, eh, no, no era así, no me gustaba así o, o qué sé yo, eh, no es lo mismo. No estoy sintiendo igual que yo sentía antes con cáncer. Entonces, ¿yo para qué voy a seguir en esta relación? Una persona muy, pero muy directa, ¿no? Una persona que sabe cómo es todo y a lo, a lo hecho pecho, ya vamos a decir, como vaya viniendo, vamos viendo, dice esta persona. Así que es por eso y por esta razón que muy probablemente esta persona pueda regresar. Y no es porque, vuelvo y repito, que esta persona haya querido en, encontrarse con alguien más para olvidarte. No lo veo así. Yo veo fue que durante la vida, porque. Esta relación ya tiene un, un rato que se terminó por el pasar de la vida. Esta persona tenía que hacer su vida, como tú también puedes estar haciéndola. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona se consigue con alguien, pero en verdad no no le funcionó o tuvo alguno que otro amorío por allí, no no serio, no concreto, pero se daba cuenta pues que no iba para mayores. Sencillamente ahí se quedaba la relación eso no quiere decir que es que esta persona estaba comparándote o nada no no sencillamente siente pues que que realmente nunca dejó de olvidar nunca dejó de quererte o nunca te ha olvidado vamos a estar a ponerlo de esa manera nunca te ha olvidado no sé hasta qué punto esta persona puede estar queriéndote aún pero esa persona concluye, sabe que realmente en el fondo no te ha olvidado. Te extraña a su manera, pero te extraña. Es una persona que si bien vale la pena decirte, es una persona que su ilusión la está queriendo convertir en realidad. Es alguien que sí quiere de nuevo entrar, pero acuérdate, esta carta es la carta central de este diamante y es la carta de la decisión. Aunque se ve y ya está como mostrando la persona, <coughs> fíjate tú que aquí tiene como es la carta central, mira lo, los dos bandos que tiene. Tiene el bando de decir espero o no espero para volver otra vez con cáncer. Y del otro lado está diciendo, sí quiero no esperar, no voy a esperar, voy a ir a donde cáncer, he tomado o voy a tomar la decisión. De que yo quiero darme un chance otra vez con cáncer. ¿Me comprendes? Entonces, es como decir, al, al, adelantándonos a lo que esta persona está pensando. Aquí se ve, mira, muy claramente que esta persona sabe lo que quiere hacer. Cáncer, por el amor de Dios. Esta persona sabe muy bien a dónde tiene que ir. Sabe lo que quiere. Sabe, es una persona súper inteligente ha puesto toda su inteligencia a través de esos rayos de sol, como decir, se puso, se puso a, do, a tostarse bajo el sol como para, para sacar esas neuronas y darse cuenta para dónde tiene que regresar. Es una persona que sí ha estado bastante débil, en verdad sus pensamientos han sido un poco, digamos, eh, para contigo y se ha sentido en uno que otro momento un poquito medio triste, pero si es una persona que bien vale la pena que regrese, que, regrese, que piensa que bien vale la pena un regreso. Sí, señor. Yo te veo a ti más bien con una, con, como una atadura, como que quisieras de verdad que esa persona en verdad regresara. Te veo de tu lado con esa, ese deseo inmenso de que esta persona regrese, de volverla a ver de volver a estrecharla entre, entre tus brazos y ¿sí, señor, una pasión que tú tienes y sientes por esa persona. Y sí, déjame decirte, el veredicto final acá es que aquí sí se va a materializar de nuevo la relación, tengo que decírtelo, sí se va a materializar definitivamente la relación para como ustedes, mi querido y adorado mm, eh, cáncer. Vamos a ver aquí un mensajito que te puedan estar mandando a ver qué te dice. Y dice así, un corazón roto es un corazón que ha amado de verdad. Mira el corazón, su corazón roto acá. Es una, un corazón roto es un corazón que ha amado de verdad. Sí, señor. Otro mensaje por aquí nos dice, asombroso cuando alguien llega a tu vida sin esperarle. Y resulta ser lo que siempre has buscado. Oye, qué bonito, ¿no? Te gustan, te gustan esos mensajitos. Me parece que están encantadores, están súper buenos. Vamos ya para finalizar. ¿Qué nos quieren decir entonces los los angelitos? Mira, un nuevo amor. Probablemente para algunos de ustedes hay un nuevo amor. Se puede estar presentando no para los que acabo de leer, sino para algunas otras personas. Vamos a ver qué dice. Hay una codependencia. Eso, esa codependencia para otros de ustedes están diciéndoles que esas adicciones afectan tu vida romántica. Para aquellas personas que tienen a lo mejor una codependencia, no es para todos. O sea, esto no tiene nada que ver con esta lectura. Esto es algo completamente aparte es la que te dicen que para muchos de ustedes hay una adicción que puede estar afectando tu vida romántica. Entonces, en la medida pues en que tú sigas apegado o codependiente de esa de esa relación más difícil va a ser para ti deshacerte de la relación en caso tal o de que esta relación pueda funcionar. Adicciones que afectan tu vida romántica. Entonces, hay que soltar esta codependencia y como, como siempre decimos, hay que soltar, mi querido cáncer, para algunas personas, para algunos de ustedes, a quien le pueda resonar esto. <coughs> hay que soltar. Si tú quieres realmente ver una, una, un, digamos, un resultado en todo esto, sea el resultado que sea, es necesario que sueltes. En la medida que tú vas soltando, tú te vas dando cuenta con el tiempo si realmente esta relación era para ti o no. Mientras tú estés atado o atada, jamás vas a poder ver más allá de tus narices. Para otros de ustedes también dicen aquí, mi querido y adorado cáncer, que hay un nuevo amor, que viene una nueva persona a instalarse, a darte sentimientos, a hacerte sentir sentimientos, pero románticos. Así que es, no es para, no es, vamos a decir, esta lectura ya se hizo. Pero esto es para algunos de otros de ustedes y esto es para algunas otras personas de ustedes. No es para todos, sino para al que, al que le vaya, el que le vaya resonando. Pues vamos a estar claros, ¿ok? Así que ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado cáncer, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un corazón roto es un corazón que ha amado de verdad, así son las así son las cosas de la vida, ¿no? Nos estamos viendo, bye bye.